Bueno, vamos a empezar la recolección de cacao en baúl. Bueno, yo soy fundador de Carioca. Ya tengo 13 años laborando dentro de la empresa. Me inicié como obrero en la parte de la fermentación. Bueno, mi función es realizar la compra de cacao al productor, pues, y revisar el producto, pues, que el producto esté en buenas condiciones para el proceso de fermentación. Productores que le recolectamos el cacao en bar son socios de la planta, pues, y ellos reciben un excedente por su producto, pues. Anteriormente ellos tenían que secar el cacao, pasar 4, 5 días, hasta 8 días, 10 días, y a veces el cacao se les dañaba. 20, 30% de los productores o cosecheros, recolectores, te venden su cosecha en bar, porque ya hasta la cultura de secar se está perdiendo. Yo considero que lo que somos cosecheros, recolectores de cacao, que vamos solamente a la hacienda, no importa el estado en que esté, y recogemos las mazorcas, cosa que le permite más fácil al cosechero, al recolector, diría yo, porque ya no tiene que secar 4, 5, 6 días o hasta más, de acuerdo a cómo están las condiciones ahorita climatológicas, sino que hay alguien en la comunidad o algún intermediario, algún microempresario que ya se encarga de comprarlo en baba. Este barril pesaba 236 kilos. Eso tiene un evalúo de dinero en 1.478 bolívares. Llenar ese barril tomó 3 personas, 2 días para tumbarlo y un día para sacarlo de la cáscara, pues, y trasladarlo hacia la casa, porque eso, como está lejos, entonces tenemos que cargarlo hasta en el hombro porque no tenemos como la facilidad de otra manera. Se le paga 100 bolívares por hora a la persona, pues, por el día. Son 3 días, entre 3 serían 900, que no le da a uno, más bien tenemos pérdida. Entonces, para mantener las haciendas, imagínense, la limpia y lo demás, ese es algo que trabajar por amor al arte. Pero me queda otra parte por allá, que será que es la ganancia que me queda. Puede que haya otro barril. Ese me queda entonces. Pero que tengo que sacarlo todavía de la cáscara, que me sale por lo menos un día entre 2. Algo que tengo que pagar y para que me pueda quedar. Nosotros estamos comprando el cacao a 20 bolívares seco y a 6.600 el embaba. Como eso salió en Gaceta Oficial, y ese es el precio que tenemos que comprar. Desde la finca pasaba a Carioca, procesamos y directamente al puerto de La Guaira y exportamos hacia Nueva York, a Suiza, Japón. Se exportaba bien, se pagaba mejor y más, y que el bono de exportación lo recibían los productores porque ahí cobraban un excedente. Y luego, hace ya aproximadamente 4 años atrás, paralizamos las exportaciones. Primero porque hubo muchos problemas en el gobierno, la cuestión, todo se paralizaba, volvíamos otra vez y se fue perdiendo, pues, ese contacto. Donde ahorita estamos tratando de retomar otra vez la exportación. Nosotros anteriormente vendíamos ese barril de cacao, el kilo casi, a 10 bolívares, siendo que hoy está tan bajo. Pero en verdad nosotros no sabemos el motivo por el cual nos pagan a nosotros a ese precio, siendo que cada día tienen mejores ganancias en otros lados, en el mercado internacional, y entonces nosotros siempre estamos por debajo. Yo pienso que Carioca se pueda levantar otra vez de nuevo como era antes. Y ojalá que el gobierno nacional, pues, se interese un poquito.